Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad me encuentro en las afueras de la ciudad de Nazca. Chicos, hoy les he traído un hermoso bus de la empresa Andoriña. Este bus es un G6 1200. Bueno, también de paso por aquí he tenido que estacionarme porque por aquí mi compañero se le ha malogrado el bus y he tenido que por ahí recoger a algunos pasajeros de mi compañero. Voy a tratar de cerrar mi puertita para conducir. Nuestro destino es en la ciudad blanca, en la ciudad de Arequipa. Bueno, hay tráfico como siempre. Es cuestión de, ya como chofer, es cuestión de acostumbrarse, porque esto sucede siempre. En cualquier carretera, en cualquier lugar, es de costumbre. Bueno, chicos, como les comenté, nuestro destino es en Arequipa. Y bueno, esto sí nos vamos a encontrar con tremendo desierto. Pero también es cortito nuestra ruta. Como siempre voy con mi maletín por acá. Mi maletín de trabajo. Ustedes saben, ¿no? Los choferes es de costumbre, ya sea, tiene que llevar una mochila, un maletín, llevando nuestras cositas por ahí. Bueno, como les dije, como es un caminito largo, a todos mis pasajeros, para hacer a menos nuestra ruta, voy a cantar por aquí unas cancioncitas. Mis amigas me preguntan cuál es la causa de mi tristeza. Con la voz entrecortada le contesto: yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Y es que es la primera vez que me enamoré. Y es que es la primera vez que me enamoré. Eso se trata. Buscarle alegría a la vida. En esta vida se trata de disfrutarla, de verla de buena manera. Locamente, ciegamente, no quiero como a nadie. Él es el amor de mi vida y yo no lo busqué. Simplemente sucedió. Por eso estoy segura que lo que siento es amor. Y si fuera posible, yo me iría al altar. Y junto a mí, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener hasta que Dios me lo permita. Y junto a mí, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener hasta que Dios me lo permita. Así se dice, hay que cantar y buscarle un sentido a la vida. Bueno, veo que es un desierto por acá. Y se siente por acá la calor. Por aquí veo un
camión auspiciando a Coca-Cola por ahí. Bueno, chicos, les quería decir, les agradezco por el apoyo de algunas personas que también se han suscrito a mi canal. Bueno, sé que es pequeño, ¿verdad? Sí, pero igual les agradezco de todo corazón. Y algunos que también escriben en sus comentarios, les agradezco, como les vuelvo a repetir, les deseo de todo corazón muchas vibras y que les vaya súper bien, lluvia de bendiciones. Y que me cuentan también por ahí, que me cuentan, chicos, cómo les va por ahí también la vida, que me comentan también de las playas, ahora que hace demasiada calor, es un soborno, mucha, qué calor que hace. Que me comentan por ahí a qué playas están asistiendo, qué playas recurren. Es un bus, es un G6 1200 de la empresa Andoriña, trayéndoles también por aquí un poco de contenido. Nuestro destino es en la ciudad blanca, en la ciudad de Arequipa. Bueno, por aquí va el bus Cruz del Sur. Quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad. Desde hoy me siento libre, 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 que renunciado al amor. Me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad. Desde hoy me siento libre, 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 que renuncia a tu al amor. Bueno, por acá hay un rompemuelle. Creo que estoy teniendo un problema por acá con mi bus. Veo que por aquí está fallando, no sé si es mi llanta o es el motor, algo, tengo un problemita por acá. Bueno, voy a tratar de estacionarme por acá. Voy a estacionarme por acá, tengo que salir de la carretera. Bueno, chicos, tengo un inconveniente. No sé qué está pasando. Voy a tratar de llamar a la empresa Andoriña para que, no sé si puedan enviar otro bus para que, no sé, puedan hacer un traslado de mis pasajeros. Bueno, chicos, hasta aquí. Cuídense bastante y, como siempre les digo, no se olviden en suscribirse a mi canal y dándole un like y algunos comentarios también. Y cuídense bastante, muchas bendiciones y besos. Chao, chicos.